Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Uno de los videojuegos más esperados sin duda para este año es Cyberpunk 2077 y debido a diferentes causas han tenido que ir posponiendo su estreno. Incluso hace unas semanas se anunciaba que no iba a poder llegar en el mes de septiembre como se esperaba. Pero bueno, no hay que desesperar, sabemos que el estudio necesita un poquito más de tiempo para pulir y perfeccionar esos detalles que nos van a permitir una mejor experiencia del juego. Pero lo más emocionante es que hace algunas horas por fin se reveló un nuevo tráiler donde podemos ver más sobre este mundo oscuro de Night City, su historia y por supuesto la acción. El tráiler tiene una duración aproximadamente de 2 minutos y además de incrementar nuestros niveles de ansiedad por ya tener este videojuego, algo que podemos amar es que CD Projekt anunció que está trabajando con una compañía de animación en Japón, Studio Trigger, para llevar a cabo una nueva serie de anime completamente original ambientada en el mismo mundo de Cyberpunk bajo el nombre de Cyberpunk Edge Runners, y esta serie contará con una historia independiente con 10 episodios que contará la historia de un niño en la calle que intenta sobrevivir en esta ciudad del futuro obsesionada por la tecnología y las modificaciones corporales. Esta serie se espera que pueda llegar en el 2022 bajo la plataforma de Netflix. El videojuego de Cyberpunk 2077 se lanzará finalmente el 19 de noviembre del 2020 para PC, Xbox One y PlayStation, con una versión para Google Stadia prevista para finales de año. Así que tendremos que esperar todavía un poquito más, pero yo creo que sin duda valdrá la pena. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Gluck MX.